Ya. Al fin viernes, mi gente bella de Twitch. Un aplauso porque logramos esta semana. Sí, boludo. Un aplauso. Un aplauso que nos bancamos esta semana muy cargada legalmente. Boluda. Creo que fue la semana más cargada que tuve en el año, en lo que va del año. ¿Y vos? ¿Qué tal? Vos sabés que súper bien. Sí descubrí que yo ya no tengo edad porque yo estuve en el Asunciónico el día 1 y el día 2. No, el día 3. Y el after Asunciónico me pateó mal. Porque ambos días llegué entre las 2 y las 3 de la madrugada a mi casa. Y yo al día siguiente era el pireba ahí mismo en persona. No le tenía paciencia a nadie. Casi renuncié, casi le puteé a Pablo, casi le mandé a echar a todos los talentos. Basta. No, yo no quería saber nada. Por eso hoy también, tipo, medio más o menos le bajé la caña en el grupo. Sí, yo tuve que tener marca con Arthur, boludo. Pero nunca van a tener un comercial como yo. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y vos, Steffi, que ayer estuviste en el escenario mismo del Asunciónico. ¿Cómo te sentiste vos, hija, Steffi? Vamos a poner en silencio los celulares, por favor, que es ubicada. ¿Y de mi teléfono? No sé, baby, si vos no tenés... Acá está. Voy a poner en silencio un ratito porque me escriben mis fanáticos. ¡Basta! Bueno, baby, yo sí, vos no sentís... Como que tenemos que tener acá como juguetes o algo más. Sí, hay que llenar esta mesa. Así que si alguna marca, a vos te hablo, si quiere auspiciar este bello programa. Si querés tener el privilegio de aparecer en nuestro podcast, así como Buena Bank. Un aplauso para Buena Bank. Auspicia todo. Banca todo. Así es que podría tener acá algo, ¿verdad? Un poquitito más de... ¿Cómo se llama? De materiales. Material de apoyo. Ahí está. Material de apoyo. Donde tu aire no enfría un culo, amigo. Eso no te quiero decir. Arroba. Entre otras cosas. Tema asunciónico, boludo. Hija de mí, los ensayos fueron así súper full. Ponele que ensayamos muchísimas horas. O sea, pocos días. Tuvimos como solamente 5 ensayos. Pero de los cuales fueron así súper intensos. Como 4 horas intensas de ensayo. Y yo particularmente me sentí súper bien, súper cómoda en el escenario, pegó todo fuera de bola. Ver así que cuando empezamos teníamos así como un grupito de gente, nomás como un grupito de 50 personas nomás por ahí. Ver después que eso se dobló, se triplicó la cantidad de gente en lo que corría el show. Tipo, la gente
bajeaba, porque lastimosamente, o sea, no es que lastimosamente, asunciónico es asunciónico, y bailé, y puedo decir, bailé en el asunciónico. ¿En qué por escenario? Segundo año consecutivo encima, ¿verdad? No, el año pasado bailé en el cumbia sónico. Y asunciónico es asunciónico, pero nos dieron un escenario que estaba medio alejadito. Tipo, viste que habían dos escenarios, sí, uno al lado del otro y el otro estaba apartadito. Entonces, sí, como que era más batalla caminar. Y a vos te digo, Coto Nogués, si estás viendo este podcast o si te llega este clipeo o este material, apoya más los artistas nacionales. Es muy injusto que los artistas nacionales actúen en un escenario lejos y que no le den la importancia que se les debería de dar. Así que a vos te digo, Coto. Pero, baby, yo legalmente no me puedo quejar porque les están dando. Eso quiero, claro, recalcar legalmente. Y si es posible clipear esta parte que no tiene absolutamente nada que ver con la combi completa, pero quiero clipear una partecita. De decir nomás, boludo, que quiero decir nomás que estoy demasiado feliz, demasiado orgullosa, porque ayer cuando yo estaba en el backstage y salí así del camerino, verla así a toditos mis compañeros de baile, a toditos mis profesores de baile, con los que yo crecí en el mundo del arte, del baile, y con los que empecé a bailar prácticamente, que me enseñaron que el baile es una cosa hermosa, verles, o sea, compartir escenario, compartir evento juntos, y éramos un montón de bailarines, y eso antes no pasaba. No nos daban ese lugar, o sea, ese espacio. Sí, ¿entendés? Como que ellos decían que, no sé si decían o pensaban que los bailarines no eran un elemento importante en un show, y en el momento en el que se dieron cuenta empezaron a meter abundantes bailarines y se dieron cuenta que de verdad los bailarines cumplen un rol súper importante en el show de cualquier artista. Creo que me llenó mucho de emoción ver eso, ver que se den cuenta, que nos den espacio. Así que yo, por más de que hayamos bailado en un escenario apartado de los otros dos escenarios que estaban uno al lado de otro, yo igual estoy súper contenta, súper satisfecha. Feliz. Super, sí, boludo. Y vos sabes que tenés razón. O sea, yo me fui obviamente para apoyarte a vos y obviamente a Bel también, pero realmente me colgaba en la forma de la coreografía. Me re gustó. Un aplauso para Miguel. Muy buen show armó con todo el equipo. Y les felicito. Muy buen show. Lo mismo con los caches y los bailarines. Lo dieron todito y vibró la gente. Y vos sabes, que Pura Hey Sol, por ejemplo, también se presentó. Pura Hey Sol también está metiendo bailarines. ¿En serio? Y los bailarines de Cachiporro, algunos bailaron también con Milkshake, ¿entendés? Y eran como que eran dos artistas y eran dos shows que tenían que dar en una noche, y los dos shows eran como de una hora y era el banque. Y los bailarines se bancaron, se pusieron la 10, boludo. Así que yo creo que un aplauso para todos los bailarines del Asunciónico. Acá la gente está preguntando, ¿Manangay qué era? Mananga, que era... Bueno, vamos a contar. Sí, ella no está guapo. ¿Sabes qué pasa? Que ustedes, no sé si se acuerdan, los que vieron el programa pasado, la chica estaba con diarrea. La chica. Les comento que ahora Kera está solamente a una diarrea de su peso ideal, por eso ella nos está acompañando ahora desde su habitación, o capaz desde su baño, ¿verdad? Sí. Por lo menos ya no hace tanto calor, entonces no va a sufrir estar encerrada. Así que en le mandamos un saludo a Kera, que está desde su baño mirándonos. Pobrecita, a nosotros que le comprendemos también acá en Del Pico, nosotros comprendemos la situación de cada uno, ¿ok? Entonces le dejamos ser nomás. A una diarrea de su peso ideal. Entonces, qué envidia, baby. Sí, y el próximo viernes no tenemos. No, porque obviamente se reza. Viernes santo, hay que entender lo que el te digo. El viernes es santo, pero yo no. Basta, yo. ¿Cómo es lo que yo hice? 100% yo. Bueno, y lo que sigue así, tema de hoy. Vamos a entrar ya. Quilombo, hoy vinimos por los chismes, gente. Hoy se habla de infidelidades. Estefi, ¿a vos te fueron infiel? Ay, en todas mis relaciones. ¿Angana, Estefi? Mananga, Estefi. Pero me o sea, yo nunca creo que fui infiel legalmente. ¿Será ahí con mi brother? O sea, yo soy fiel. Se trababa todo para justificarse. Definí infiel. Si vos no me decís que querés ser mi novia, yo soy libre de conocer gente. Estoy libre y abiertamente a conocer gente nueva. Espera un poquitito. Yo ahí, objeción, señor juez. Pero si yo ya elijo la exclusividad desde antes de que seamos algo, es mi pedo. Claro. A lo que voy es, o sea, ponele, vos estás saliendo con alguien,
Va, va. Mi alergia, boludo. Tranco, no estoy mi nariz. No se puede, Coco, con este fin. Bueno, a lo que voy es, si vos estás saliendo con alguien, o sea, vos estás, qué sé yo, empiezan a, qué sé yo, tener citas, qué sé yo, le presentás a ciertos amigos, o sea, la gente ya sabe que vos estás saliendo con esta persona, ya están teniendo actividades. La producción también ya tiene alergia. La producción no nos deja hacer. No, no nos deja hacer. Es parte de una responsabilidad afectiva. O sea, obviamente llega, va a llegar un momento en que van a hablar, tipo, che, que somos... A las putas, no dejó de mandón de droga, pebairo. Que somos, vamos a tener exclusividad, qué pedo, más o menos. O sea, ahí se habla y ahí se respeta porque es parte de una responsabilidad afectiva para la con la otra persona. Porque con los sentimientos la gente no se juega, Steffi. Y con mis sentimientos sí jugaron, baby, porque wow, yo no puedo jugar. Porque vos no tenés que hacer lo que no te gusta. No. Que te hagan. Y nunca hice legalmente. O sea, yo creo que la palabra fiel es como muy... Está muy gastada, pero creo que nadie entiende realmente el verdadero significado de una persona fiel. Tipo... ¿Entendés lo que te digo? O sea... Explícate un poco, amiga. A ver. La persona que es fiel... O sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Ejemplos. Una persona que está en pareja, yo por ejemplo tengo una amiga que está en pareja ahora y tiene una relación muy tóxica. Yo que soy re fiel, boluda, yo no hablo con otro tipo, yo no estoy, ni siquiera le sigo a otro tipo. Vos tanto, o sea, para vos fidelidad es cerrarte completamente, tener, porque se está abriendo de sus amistades, hombres porque tiene una relación, porque eso piensa que ella es. Ella piensa que salir con sus amigos y no salir, o sea, no. Salir con sus amigos sin su novio es infidelidad, ¿entendés? Y para mí eso no es infidelidad. No, tampoco para Hay mí. Conceptos tan erróneos de lo que es una infidelidad. Cada uno, o sea, bueno, volvemos a eso. Vos, el ejemplo de esta amiga que está saliendo con el tipo que es una relación tóxica, esta persona tuvo una vida antes de conocerle a esa persona y durante el proceso de conocerse, tiene que aceptar eso. Si ella es una chica que siempre tuvo amigos varones, 100% amigos, o sea, que nunca hubo un... Nunca apretó con sus amigos, nunca fueron un amigos con beneficios o nada. Sí, yo sé, de público, sí. Es de público conocimiento que Steffi tiene más amigos hombres que mujeres. Tiene que respetar eso. Y si la amiga deja de salir con sus amigos porque ella piensa que salir con sus amigos es ser infiel, es muy su pedo. Pero para mí eso no está bien porque ¿quiénes son los que te van a bancar el día que vos termines con esa persona? Tus amigos. That's fucking right. Para mí los amigos siempre es prioridad ante una relación. That's fucking right. De ella vos te fueron infiel ya. No. Que yo sepa al menos no. ¿En serio? Que yo sepa al menos no. Porque yo contenido que mi única relación duró 4 meses, boludo. Ni tiempo del pobre. Pea. Y yo sí que 4 novios lo ya tuve de, en 4 meses. Basta. No, en lo largo de mi vida sí tuve 4 novias así, full oficial, tipo el famoso querés ser mi novia. ¿Entendés? Después el resto era así, tipo casi algo, ¿entendés? Tipo novios, pero sin la pregunta de querés ser mi novia era. Y los que fueron, y creo que esos sí me fueron más fiel que los que fueron mis novios oficiales. Por ejemplo, yo te voy a contar nomás la anécdota más... Uno de ellos, hermano, te voy a contar mis 4 infidelidades tampoco, porque tampoco me voy a humillar de esa manera, ¿ok? Entonces te voy a contar uno nomás. Bueno, o los 4, ya. Basta. ¿A poco te gusta? El señor... Este es muy culpable, así es que anota esto. Basta. Cántala, basta. Bueno, yo estaba en una relación, ¿verdad? En la que yo, ¿viste ese amor de criatura? Desde chiquitita lo me gustaba, el nene me parecía lindo porque vivía ese... Famoso, bueno, para ponerte en contexto, mi abuela vive en otra ciudad, ¿verdad? No, es con lejos. ¿La mamá de...? De mi papá. Ok. Vive en otra ciudad, a 30 kilómetros de Asunción nomás es. Y yo me solía ir cuando era chiquitita y uno de esos vecinos era un... Tu yegusta. Sí, mi yegusta, mi yegusta de pueblo. De pueblo. Y demasiado me gustaba ese nenito. Ese fue el mejor novio de este pie. No, ese no fue mi mejor girl. Ese no fue. Él está diciendo por otro novio y nada. Por otro ex mío. Y ese también me fue infiel, pero mi hermano demasiado le quiere a él. ¿Entendés? No sé por qué tanto le quiere. Hasta, ¿entendés? Bueno, y lo que sí que yo llegué a ser su novia. Tipo, llegamos a estar juntos cuando yo ya tenía 17, 18 años tenía. Y... No, 18. Sí, porque 2000...
No, en el 2018 fue. Y yo tenía 19 años tenía. Empezamos a estar juntos, ¿verdad? Y todo era color de rosa porque todo lo que yo le decía a mi novio hacía, ¿entendés? Tipo, ¿cómo te quedaste? Sí, era súper celoso, eso sí, era súper celoso, pero todo lo que yo le decía, amor, tal cosa, quiero esto, o vamos a hacer esto, o decime esto, o haceme esto. Y todo era, sí, mi amor, claro que sí, lo que vos pidas, ¿entendés? Y pegaba, porque parecía todo color de rosa la relación. Y yo me voy todo cuando yo tengo novio oficial. Habló la de Piscis. Yo me voy todo. Yo quiero gastar toda mi plata en mi novio. Yo quiero darle todo lo mejor a él. Yo quiero que él esté bien. Yo quiero que no le falte nada, ¿entienden? Entonces como que yo le estaba dando ya esa comodidad a él de... O sea, él ya sabía que él tenía el control de la relación. Sí, ¿entendés? O que él tenía el control sobre mí, ¿entendés? Claro. Como que él estaba tan seguro que yo estaba tan por él que... ¿Y si le soy infiel? Yo creo que dijo, ¿entendés? Tipo, ¿y si soy infiel? ¡Qué guau! Wow, vamos a probar un poco. Yo me iba a que eso habrá sido su ibague. Hombres. ¿Entendés? Porque le daba todo. Todo le daba. Todo. Hasta para llevar y todo le daba, ¿entendés? Para que vuelva feliz a su pueblo otra vez. No, ¿le pagaba su pasaje? No, tenía auto, baby. Tenía auto. Basta, basta. Mi primer novio con auto. Basta. Y en una de esas... Yo ya otra vez, Piscis con su intuición de loca. Yo un día me voy a dormir en la casa de mi abuela, me quedo a dormir ahí, ¿verdad? Para poder verlo al día siguiente a él. Y yo esa noche que me quedo a dormir en lo de mi abuela, sueño que él me tenía agendada en su teléfono como Estefanía Chaparro. Así, a secas. Estefanía Chaparro. Casi puso pero tu primer nombre, Chaparro. Pero te juro que vi así en mi sueño. Y te juro que hasta ahora me acuerdo que me acuerdo que soñé a 7. Y me levanté luego hacia la mañana y dije, hija de mil, ¿por qué yo soñé esto? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Qué wow significa? ¿Entendés? Y te tenía ese acá algo, Gina, algo. Acá y en todos lados tenía una vocecita que me decía, algo pasa, algo pasa. Y después llegó mi novia a la mañana. ¿Cómo que desayunamos nada? Todo. El celular. Sí, desayunamos súper juntos, todo bien, todo lindo, de maravilla. Y después le digo, yo nunca revisé los teléfonos de mis parejas, jamás. Y yo mi teléfono cuando estoy en pareja, desbloqueado, y ahí te puedo revisar lo que vos quieras. Yo voy a revisar ahí, enfrente tuyo, no tengo nada que ocultar, en donde siempre fue así con todas mis parejas, y nunca revisé el teléfono de ellos. Pero ese día le digo yo, amor... Llámame un poco porque te juro que no sé dónde dejé mi teléfono, le digo yo ahora. Vos ya planeaste todito ya hace rato. Llámame un poco porque no sé dónde dejé mi teléfono. Y el mongazo me llama así por WhatsApp, me llama. Y yo le digo, háblame un poco. No, le digo yo, vamos a escuchar un poco si suena. No, me llama por normal y le digo yo, vamos a escuchar un poco si suena, le digo yo. Y agarra él y me pasa así su teléfono. Y yo lo único que miro fue mirar así el usuario. Estefanía Chaparro, ¿eh? Mute te quedaste. Y yo que estaba guardada como mi amor con panditas y corazoncitos, ¿entendés? Los dos nos teníamos agendado así. Y le miro yo así y le digo yo, Estefanía Chaparro, le digo yo, ¿verdad? Y me dice, ay, por eso, guau, te vas a enojar, qué loca que estás. El cola de paja. No te puedo enojar por eso legalmente, demasiado loca, ya está, que tiene que te ponga así con tu nombre y bla, 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 bla. Quedé yo como la loca, genial, perfecto, ¿verdad? No me dejaba descansar. Yo dije, bueno, ya, pero ¿qué es lo que un nombre en WhatsApp? ¿Qué es lo que tanto, verdad? A la tarde nos vamos a comprar algo, ¿verdad? Salimos a comprar algo y tenía yo esa necesidad de revisar su teléfono, ¿entendés? Por primera vez, así, yo necesito... Te picó todito. Sí, necesito, ¡ay! Necesito revisar, ¿entendés? Y le digo yo, saca un poco tu teléfono, vamos a revisar. Así te le dije, saca un poco tu teléfono, vamos a revisar. Y él, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dudas de mí? ¿Desconfías de mí? Seguro que desconfías de mí porque vos escondés algo. ¿Entendés? Vos estás haciendo algo, por eso vos me querés revisar. Tráeme acá tu teléfono y yo voy a revisar entonces también. Trae tu teléfono. ¿Entendés? Y agarra así yo y empecé a revisar y yo creo que ya tenía luego un don para revisar el teléfono y agarro y así empezó a mirar, bla, bla, bla. Nada raro, nada raro. Contactos. Un corazón nomás pongo, boludo. Y me aparecía fulana de tal con corazón. Nombre y apellido yo quiero. No, fulana de tal con corazón, ¿verdad? Y yo así, ¡ah! ¿Y quién es esta? Le digo yo, ¿verdad? Y me dice, no, esa fue una ex amiga en la que yo hablaba y no cambié más su nombre. Pero así luego va a estar de loca para
con un corazón, no me acuerdo, le tengo y no borré más su nombre, pero bueno, si soy una celosa insegura, y de quilombo, yo la loca, yo la insegura, yo la esquizofrénica, yo, ¿entendés? Y yo, ok, ese nombre, porque podía haber cualquier otro nombre, de miles de mujeres tenían entre sus contactos, pero ese nombre, justo con un corazón, acá, boludo, acá en mi cabeza, es tipo, perfil. Tipo, acá. Boludo, ¿entendés? Tipo, le tenía así en mi cabeza, luego, tipo, algo pasa con esa pendeja, dije yo ahora. Y después de un tiempo, terminamos nosotros. Terminamos porque eso fue un mes antes de que terminemos. Pasó los un mes y me seguía remordiendo, tipo, en cada pelea que yo tenía con él, en mi cabeza estaba ese de sacarle en cara lo de la fulana esta. Preguntarle qué onda con la fulana esta. Y no hacía, ¿entendés? Hasta que un día me cansé y le dije, ¿qué onda con esa fulana legalmente? ¿Por qué? ¿Qué onda vos legalmente? Y me dice, esa cosa es una... No es una amiga legalmente. O sea, sí es una amiga, pero... Es una playera que trabaja en la estación de servicio que está al lado de mi casa, Hebra. Y es mi re amiga, pero de hace mucho ya. La estación de servicio que se habilitó meses después de que nosotros empezamos a andar nomás. ¿Entendés? Y yo así, ¿cómo si la estación de servicio se habilitó hace poco nomás, no sé qué puta? Y no, y demasiado bien nomás nos caímos y así se me pasó su contacto y así se quedó. Bueno, ya está, genial. Dale, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más nada, le dije yo ahora. Dale, y brother, dice, te voy a estar avisando. Y me dice él, ¿pero por qué si no viste nada? Me dice, ¿verdad? Y yo le dije, trae un poco, voy a revisar otra vez tu teléfono, le digo yo, ¿verdad? Y me dice, no te voy a dar más. No te voy a dar más porque la que busca encuentra, Jaime. Mute. Y ahí yo me quedé, tiene razón el perro. Tiene razón el perro y dame viendo, vaya, voy a encontrar porque así mantén, yo me voy a dar cuenta que acá no es, claro. ¿Entendés? Así es que déjame viendo, vaya, encontrar lo que tenga que encontrar. Y revisé su teléfono. Y dicho y hecho, con esa fulana, con esa Pepita. Pepita, Pepita, Pepito. Con esa Pepita se trataba de amor, de bebé, de dónde estás. Y ahí legalmente me entró una rabia y le dije, ¿sabes qué? Abrite legalmente, no quiero saber más nada de vos. Nos revimos, todo bien, la mejor. Pero yo acá, hasta acá yo llegué. Claro, por el bien de los dos. Sí. Por tu bien más que nada. Sí, ¿entendés? Y nada, boludo, después terminamos. Y dos meses después, ah, de novio. Le embarazó. ¡Mute! ¿A qué? Hija de puta. Me reventó. Le embarazó a la playera, boludo, que está al lado de servicio de su casa. ¿Entendés lo que te digo? Me pasó. Parece pero yo chiste, dije, pero es anécdota. Pero yo dije, por suerte no fui yo la embarazada. Menos mal, baby. Menos mal, baby. Porque preparada para ser mamá no estoy todavía. Y en aquella época menos 20 más. No le ves, digo a Steffi, una mini Steffi. Hoy con 25, no. Hoy con 25 años, digo que todavía no estoy preparada para tener un bebé. Pero en aquella época menos 20 más. Y cuando vi así, legalmente me dolió. Obvio, ni me dolió ver que mi pareja ya tenía un hijo ya, y, ¿entendés? Tipo, me dolió que no ser yo, sino que sentía que él dio, o sea, ese paso tan importante con otra persona en tan poco tiempo, ¿entendés? Ponerle que dio un paso, sí o sí, fue un accidente, volando. Y sí. Y después recién me enteré que fue un accidente. Ah, claro, vos en ese momento estabas pensando, sí. Ay, él ya en dos meses ya quiso formar una familia. Pero esa era la película que yo me hacía, pues, claro. Porque uno lo era insegura y entonces como que, ok, quiso tener un hijo porque con ella es más, porque ella es más linda, porque ella es más flaca, porque, ¿entendés? ¿Nunca más te volvió a buscar después? Justo me respondió mi historia del asunciónico y me dijo que él, pues, es policía ahora. Mute. Se volvió policía. Se volvió policía y me dijo, ¿cómo quiero ser tu guardaespaldas o algo? ¡Basta, Whitney Houston! Escucha, mira, nadie. Te voy a mostrar ahí. Hermosa lo que sos, lo que daría de ser de ahí tu escolta o qué luego, hey. Y así hablamos, mira. Qué hermosa sos, en serio, cada día más divina mi vida sos. Yo sí que iba, quería ir a verte, no solo por ahí, por todos lados, donde vos vas, quiero hacerte compañía en esos lugares y luego estar juntos si se puede. Consulta, ¿entendés? ¿Pero este sigue con la chica o...? Ya no. Ah. Ya no. Ponele. Ya no, tipo, está con su hijo, obviamente, pero ya no. Y yo como... No sé, baby, muy difícil es. Yo creo que después de haber estado en una relación con un hombre que ya tenía un hijo de otra mujer. Con la que vos sospechabas algo y después confirmaste que sí. Ella fue tu cuerno. Sí, eso sí. Pero
te estoy hablando de mi última relación. En mi última relación yo estaba con un hombre que tuvo un hijo de otra mujer. Y era muy difícil, baby, porque él tenía todavía contacto con la mamá de su hijo. Ya, si bien no era un contacto de... De tú a tú, claro. Se, de sentimiento, era por el... por el hijo. Era como que, yo era como que, ¿entendés? Tipo, llévale nomás vos a tu hijo a donde le tengan que llevar, boludo. Y si es posible no le hables, ¿entendés? Pero es porque yo soy así, es porque yo no soy mamá, ¿entendés? Yo no soy mamá y yo no entiendo ese punto, ¿sí? ¿Entendés? Me cuesta mucho ponerme en el lugar de ellos, de entender que hay un hijo de por medio, ¿entendés? Porque... Y es difícil, porque si vos estás con una persona que ya tuvo una relación antes en la cual tuvieron un hijo, vos tenés que aceptarle con la mochila. Y lastimosamente, hasta que literal uno de los dos se muera, ellos van a seguir en contacto. O sea, uno de los tres, básicamente. Porque ya, sí. Tenemos, ya tiene el hijo. Y sí. Y es ahí mucho trabajo mental y así. Para vos es infidelidad que el... O sea, que una pareja siga teniendo contacto por medio, o sea, por el hijo, pero tipo, ajá, con tanteo de por medio, tipo... Sí. Porque yo tengo una teoría que siempre, o sea, no es una teoría, sino que yo ya vi por las anécdotas que me contaron que siempre, otra vez, tarde o temprano, vuelve a estar con la mamá o vuelve a estar la mamá con el papá que es de su hijo. De tipo, siempre en algún momento un TBT, porque un hijo que tenemos, porque una va a ser un TBT. De tipo, claro, y obvio que es infidelidad. Obvio, es más, o sea, conozco casos de que el hombre de la relación, por así decirlo, que tuvo una hija con una mujer, esto es 100% real. Es más, el Pepito ya tiene una novia, esporádicamente le tantea a Pepita, que ya está en una relación ahora, y tipo, ya no quiere saber nada, pero tipo, es así, vemos la historia de él con la chica, y qué loco, boludo, tipo, ayer nomás le estaba tanteando a Pepita, y hoy, wow, sube una historia con la oficial, y realmente, lastimosamente, con la de turno, porque le conocemos al tipo, que en breve cuento su historia, gente. Basta. Mutes se quedan con esta historia. Que basta, en serio. Está autorizado y aprobado por, se va a llamar Pepita. 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 Y Pepito. Pepita y Pepito. Yo... viví esa relación. Basta. No solo le rompiste el corazón a mi amiga, a mí también me rompiste el corazón, me dijiste, hijo de tu madre. De tu madre. Me acuerdo que cuando Pepito empezaba de tratar de levantarle a Pepita, hacía de todo. O sea, él le buscaba del trabajo a Pepita, se iban a almorzar, después le traían, después le llevaba a su casa, y Pepita siempre tuvo movilidad propia porque tuvo la oportunidad de comprarse un vehículo, ¿verdad? Y la rebatalló y jaque, casi dije nombre. Y Pepita me decía a mí, tipo, che, Arthur, no sé, no me convence, bla, bla, y a duras penas se dio, y bueno, empezaron a ser novios, ¿verdad? Empezaron a ser novios. Y todo era color de rosa, o sea, yo era el hijo adoptado de esa relación, o sea, Pepita y Pepito y... ¿Viste ese audio de TikTok? It's you and me and Steve. Bueno, yo era el Steve de la relación, o sea, literal. Faltaba que yo viaje nomás ya con ellos, pero ellos estaban todos, cena, desayuno, almuerzo, nos íbamos a farrear juntos, o si yo me iba a farrear con mi amiga, Pepito vivía en otra ciudad, mi amiga vivía en otra ciudad y yo en otra ciudad. Él le buscaba a Pepita, me buscaba a mí, nos llevaba a la farra. A las 4 o 5, Pepita le llamaba, le buscaba, me llevaban a mí. No, él era así. Pepita, te ganaste. Cásate con él. Es el hombre. Y me acuerdo que en llegó un momento en el 2000... Me va a matar Gina Pepita si yo no me sé esta fecha. Pepita se acercaba a mi cumpleaños y Pepita estaba con, qué sé yo, que se iba al hospital, que estaba con problemas de páncreas y qué sé yo. No me acuerdo si era páncreas o algo así, lo que sí, estaba así en ida y vuelta, tenía náuseas, que esto y aquello. Me acuerdo que fue mi cumpleaños, ella no pudo tomar nada, se fueron temprano porque ella no se sentía mal, qué sé yo. Días después, Pepita me envió una foto, un bebé test. Su problema del páncreas era una criatura. ¡Mamá!
Que no te pases este fin. Anulo cualquier maldición. Yo con 2x3 tengo gastroenteritis, mío. Y sí, hoy en día el páncreas tiene 5 años ya. Ay, bueno. No, por suerte con yo. Ay, baby. Y te va, más rabia me da que mi hermano dijo Tim Gordy, porque es mi exnovio, se mamó legalmente cuando me fue infiel. ¿Sabes cómo le pillé? Baby, estábamos con los dos tiernos, los dos éramos así la pareja, ajá, ¿entendés? Tipo, la pareja perfecta. Él era súper sumiso de todo, yo también, todo era color de rosa, ya otra vez tu color de rosa. Estábamos así, me acuerdo tan bien ese día, estábamos acostados en mi cama. Yo era el primer novio que llegaba a tu casa. Que entraba a mi pieza. Porque, ¿qué? Sí, porque ninguno, claro, de mis otros novios, no, a mi mamá ni nunca. Era así, fue mi primer novio y estábamos así acostados en mi pieza, ¿verdad? Y estábamos en la siesta, ¿verdad? Estábamos en la siesta, estábamos acostados los dos, ¿verdad? Todo tierno, estábamos viendo videos en su teléfono. Y de repente le llega un mensaje que decía: Steffi. Y le dice: ya salí, bebé, hey, ¿verdad? Steffi, hey. Y yo, espera, pero yo estoy acá, baby. Y yo no salí a ningún lado. Y mi celular está acá. Y yo, sí, te juro. Y como yo, como de esas poseídas, tú salto así en la cama y le miro luego. Steffi, le digo yo así. Y me dice: no, te tengo que explicar. No, vas a entender todo mal. Trae acá tu teléfono, le dije, ¿verdad? Y iba a leer el chat. No, te voy a dar, porque si vos lees, vas a malinterpretar todo y no es así las cosas. Ella era mi amiga lesbiana. Dame acá tu teléfono, dame acá, le dije, ¿verdad? Y me pasa así tu teléfono y yo miro así. Y todo era trato de bebé. Y yo, hija de puta, estás hablando con una mina que tiene mi mismo nombre, le dije yo, ¿verdad? Y me dice él: no, estás entendiendo mal. ¿Sabes qué? Y yo le dije: andate de mi casa ahora, andate, no quiero saber más nada de vos. Y yo, ¿verdad? Y cuando empecé a llorar así, él me dice: no, te voy a explicar lo que pasó, por favor, escúchame. Y lo peor de todo es que le di la oportunidad de decirme qué putas era, ¿entendés? El diva, su diva, ¿eh? Porque estaba hablando con una mina que tenía mi mismo nombre y encima otra vez le decía bebé, ¿entendés? Y ya así, bueno, ¿qué es? Y me dice: yo legalmente te estaba planeando un regalo para el 14 de febrero y ella me estaba ayudando para poder hacerte ese regalo, Jamie, boludo. Otra vez, ¿entendés? A mamá mono con banana de plástico, no, baby. Perdón, yo no te puedo ver, en serio, boludo. Más yo tengo que decir, ¿qué es eso, Amanda? ¿Eres africana, Amanda? Eres africana, Estefanía. Boluda, y lo peor de todo, el que él sabía que a mí me encantan los detalles, que a mí me encanta cualquier que vos me digas. No sé, toma para tu almohada, te compré para tu almohada, ¿entendés? Para mí, que me dé ese detalle de cualquier cosa, ¿entendés? Por más que sea un puto alfiler que vos me digas a mí, toma, este te traje a vos porque me acordé de vos, o yo sé que te gusta y por eso te traje. Eso es lo que para mí, eso es lo que a mí me, ajá, ¿entendés? Y de las palabras de la boca para afuera, con todo el mundo te puede comprar el cielo y las estrellas, pero la verdadera muestra de afecto y de amor se demuestran con los hechos, ¿entendés? Y no con las palabras. Entonces, confirmo. Entonces, para mí todo era... Yo soy luego una persona detallista, entonces a mí me gusta que sean detallistas conmigo. Y que él me haya dicho otra vez: yo estaba preparando un regalo, un súper regalo para vos por el 14 de febrero con ella y ella me estaba ayudando. ¿Por qué una mina que no me conoce le iba a ayudar a hacer un regalo para mí, ¿entendés? ¿Por qué, guau? Porque yo no me podía decir nomás si te fui re infiel, ¿entendés? Y eso es lo que más rabia otra vez me dio. Y ahí agarré y le dije: andate de mi casa, no te quiero volver a ver en mi vida, hijo de tu madre, salí de acá, me rompiste el corazón. Y, o sea, y él se quedó. Y él, encima yo le echaba, boludo, yo le echaba de mi casa. Yo nunca fui a pegarle, por más que yo tenga esa actitud de moquetera, de ruda, tipo, yo nunca le pegué a ninguno de mis parejas, a nadie, ninguna de mis parejas, tipo... Solo los que... Bueno, y mis exparejas se merecían también. Pero bueno, nunca les pegué, ¿entendés? Yo solo lloraba. Claro. Yo lloraba nomás. Pisces. Entonces me quedé así yo en mi cama llorando y le decía: no, andate, por favor, andate. No te quiero ver, por favor. Y él se quedaba en la puerta de mi pieza. Como tipo, perrito mojado. Sí, ¿entendés? Tipo, no sabía si irse porque yo no la acompañaba tampoco a la salida, ¿entendés? Y era como... No, era con ni 10 pasos la salida tampoco, ¿entendés? Pero yo me quedé ahí llorando en mi cama porque era lo que... Me nacía en ese momento. Lo que quería hacer era llorar y quería quedarme ahí nomás, ¿entendés? Y él se quedaba en la puerta de mi pieza y me decía: no vayan a llorar. No vayan a llorar, hey. Y yo: andate. Ay, Dios. Y sí, boludo, ¿entendés? Bueno. Y no le valió verga.
Y ahí agarré y le dije, por favor, andate nomás, ya le. Y desde esa vez, tipo, no le hablé más, cero, pero como yo soy una persona que no puede guardar odio en su corazón con absolutamente nadie, yo le perdoné, tipo, no es que le perdoné los cuernos, sino que le perdoné el... ¿Viste que el perdonar es... Para sanar vos. Para sanar yo, ¿entendés? Claro. Entonces le dije, ¿sabes qué? Buena onda, boludo, pero... Buena onda más, ¿entendés? Y ya, y ahí está. Porque yo soy esa clase de persona, tipo, la mejor boluda, pero tú no, puedes. Claro. Y así, hasta hoy hablamos también, también hablo con ese mi ex hasta hoy en día, pero él sí. ¿Qué tal si...? Me habla súper bien, ¿qué tal estás? Mi mamá le readoraba a ese mi ex, mi hermano también le quería muchísimo a ese mi ex. Nos fuimos juntos a tu parenda, todo así. No. Y luego nos sacamos foto ahí en el... En tu parental, ay, ¿entendés? Dios aprobaba esa relación y terminó así, ¿entendés? Y tipo, todo bien otra vez. Y justo la vez pasada me escribió, no, vale, la vez pasada, hey. Ayer subí la foto en mi Instagram que mi mamá se creó Facebook, se creó Instagram. Y Ari me respondió la historia y me puso, vamos a seguirle a la suegra, me puso, ¿verdad? Mm-hmm. Y yo le puse, dale, seguíle, le puse yo, ¿verdad? Y le siguieron a mi mamá, ¿entendés? Tipo, él le requiere a mi mamá, le adora luego, hasta hoy en día le readora. Siempre me escribe y me pregunta por mi mamá, no malo, ¿y que cuándo nos vamos a ir a visitarle? Entonces, yo tipo, y esos son los, ese es el relacionamiento que a mí me gusta tener con mis exparejas. Tipo, bueno, me fuiste infiel, pero no pasa con nada, boludo, fue una etapa de tu vida, seguramente vos estabas... Qué fortaleza tenés, boluda. Eres re inmaduro y no pasa nada, ¿entendés? Tipo, me dañaste, sí, pero acá estoy, ¿entendés? No me morí. Nadie muere de amor, baby, ¿entendés? Es nadie muere de amor. Yo ya era más de 10 veces por amor, dice una música, ¿entendés? Y, no, y así me llevo súper bien con todas mis parejas, menos con el último, que su mamá era la macumbera. Con él tengo contacto cero, con él no hablo ni nada. Mejor luego. Por suerte. Bueno, sigo mi historia. Dale. Ah, yo te interrumpí. Sí, baby. ¿En dónde te quedaste? Me quedé en que el problema de páncreas resultó ser un bebé. Ah, yo pensé que ahí ya terminó tu historia. Infidelidad, coe, ni siquiera empezó. Ay, por Dios. Bueno, en fin. Hilamos otra vez. Él era el hombre perfecto. Sí, ahora para que termine esta historia, para cerrar este, una pregunta nomás. ¿A ustedes alguna vez les fueron infiel? Cuéntenme un poco de la manera más, o sea, cuéntenme la infidelidad más loca que vivieron o que hicieron en los comentarios. Yo tengo realmente uno acá, uno de nuestros oyentes me contó una vez, me contó cómo le fueron infiel y cómo pilló, pero eso es otra historia. Primero quiero terminar la pepita y pepita porque llegó mi momento de escracharles, hijo de su madre. Tanto tiempo esperé porque le vi a Pepita llorar en el sofá. Ay, que estoy ventilando yo. Todos ya saben solamente quién es. En fin, él era el hombre perfecto, nombré. Nació en la porotita. Era el mejor papá, nombré todo aquello. Pero llegó pandemia. Y antes de la pandemia, luego ya Pepito ya empezó a cambiar. Tipo, se olvidaban de su cumplemes. O si no, tipo, le decía, vamos a salir a cenar. Porotita se va a quedar con tal persona. Y después ese día, ay, estoy cansado, traje los mitos para cenar entre los dos en la cocina. Y no sé, hace con eso. O sea, ya planearon, ¿no? Todo, quilombo, y después de ser madre, ¿no? Es difícil salir, disfrutar y tener tu privacidad con tu pareja, ¿verdad? Después sí que en el cumpleaños de Pepito, él organizó una fiesta y no le llevó a ella. Mute te quedaste, pero esto no es nada, baby. Acá, atájate viendo más ya. Dice ser que este muchacho se tenía que ir a Ciudad del Este, wow. ¿Verdad? Porque él trabajaba en una compañía donde tenía también base en Ciudad del Este. Y mi amiga le creyó. Bueno, ese fin de semana Pepito desapareció. Y después de un tiempo, Pepita tenía que buscar algo de una agenda que ella le regaló a Pepito. Y encuentra una factura. Encuentra una factura de un hotel conocido en acá cerca. Y como nosotros, ella y yo, tenemos muchos contactos dentro del rubro hotelero y turístico, nosotros ya estábamos sospechando que algo pasaba con este muchacho. Llamamos al hotel, o sea, ella llamó al hotel y se hizo pasar por su secretaria. Y pidió, wow, la información de la estadía, porque tenía que, no sé, pasar la contabilidad, no sé qué, y le dio todo. ¿Quién se hospedó con quién? Justo ese fin de semana el hotel tenía una promoción de champán con rosas. Adquirieron esa promoción, baby. Mute te quedaste.
Después llama a la compañía aérea, porque tenemos contactos, y pregunta si hubo vuelo a Ciudad del Este ese fin de semana. No hubo vuelo ese fin de semana en Ciudad del Este. Y le encaró a Pepito. Le encaró a Pepito. Se regaló y te verá, Pepito, llorar. A vos te no dio, sabías con quién se metía había sido. Si a vos crees? Todavía no te cago a patadas, es por porotita nomás luego. Sí, cree. Por porotita, Pepita, cuerda. Ah, por porotita. Porotita, Pepita. No, Pepita me chupa otro huevo. Mentira. Te amo. ¿Qué era nada? Dijimos que tenés diarrea. Bueno, nanga, que era nada. Dijimos, ya contamos que tenés diarrea y que estás a una diarrea de tu peso ideal. Por eso no viniste hoy. Bueno, y negó. O sea, él dijo que fue todo un malentendido, que él se fue con fulanita al hotel porque fulanita tenía una pareja de amigos gays que estaban peleados, entonces ellos reservaron todo ese fin de semana hotel para que ellos puedan salvar la relación de los ¡Maena! Gays. ¡Maena! Y, tipo, mi... Pepita ni va a ser la persona más LGTB plus Q... ABCJK, ella no va a tener problema en que le diga, tipo, che, vengan a casa y si quieren solucionar, yo les dejo, salgo a bailar con mis amigos, qué sé yo, ¿verdad? Negó y la cosa empezó a ir mal. El año antepasado, me acuerdo que terminaron oficialmente, yo viví y presencié el momento en que... Yo ya estoy ventilando, Tito, ya te van a saber quién es. Cuando Pepito le echó de la casa. Quilombo, ellos seguían en contacto por porotita. Qué maricón, Pepito. ¿Cómo pico le vas a sacar de eso? O sea, la chica vivía... Pepita vivía en la casa del... No, era alquilada. Ay, qué maricón, Pepito. No, Pepito salió de la casa. Pepita se quedó con él en la casa alquilada. Qué poco hombre. Qué poco hombre, Pepito, para sacarle de la casa. Pepita no, se quedó en Pepito la... Pepito se quedó en la casa y le echó a Pepito de la casa. Ah, a Pepito. Sí. ¡Ah, qué potra, Pepita! Y yo, ahora te vas. Y yo estaba así. ¡Qué potra, Pepita! ¡Mute! No la amamos. Y nada, no obstante, ellos hacían un deporte juntos. Y si no fuese, si no fuese poco, Pepito la cagaba dentro del grupo otra vez. Y después me acuerdo que la primera cuerno se contactó con Pepita a contarle que ella no sabía, o sea, supuestamente se disculpó. Porque ella no sabía que Pepito ya seguía con ella cuando ellos estaban juntos. Porque según Pepito, hace 2 años luego ellos ya no estaban juntos. Pero que vivían para tener una buena relación y para que Porotita crezca en un entorno familiar. Ay, sano. ¿Por qué no avisó entonces si Pepita buscaba otras diversiones? Pero lo que se está comiendo Pepita hoy en día, baby. Ah, entonces valió la pena cada maldita infidelidad, baby. Y nada, pero la cagó varias veces, la cagó Pepito, porque la cagó en círculo y la gente sabía que la estaba cagando porque le veía, obviamente, a Pepito haciendo las macanadas y sabían que cuando eso, él seguía con ella y él nomás negaba la relación. Y fue muy embore legalmente porque... Te dio ni la oportunidad, baby. Te dio la oportunidad. Se le da la oportunidad. Apenas ella se dio. Me acuerdo que ella no sabía, porque hay una brecha brecha de edad bastante considerable entre ellos dos. Y ella decía, no, él ya es muy grande para mí. Y yo así, yo ni me acuerdo qué le decía, pero yo me acuerdo que ella dudaba mucho en darle no la oportunidad. Y le dio la oportunidad. Y la cagaste. La cagaste y muy grande, sos un reverendo hijo de su madre. Yo legalmente me pongo a pensar a veces y digo nomás, ¿por qué qué pasa por la cabeza de esas personas que están con una persona que le entregan todo, pero todo, su cuerpo, su alma, su tiempo, su vida, su tiempo, su espacio, ¿entendés? Y hoy en día el tiempo vuela, boludo. Después de la pandemia, no, yo al menos, yo particularmente me di cuenta que el tiempo vuela. Tipo, pero el karma así. Es grande, el tipo la está pasando muy mal. El karma es grande, claro. El karma es un hombre, el karma es un dios. Basta. Pero... Tipo que se le que está con una persona que le quiere, que le entrega todo y que aún así le sea infiel, ¿entendés? ¿Por qué? O sea, ¿con quién necesita? Te entiendo si la relación ya no va y por A o B motivo. Por la famoso por mi familia con demasiado le quiere, por eso no podemos terminar cuera. Entiendo, ponele que te entiendo, pero ¿por qué ese de tener que
fallarle a una persona que te está entregando todo. Eso mata otra vez, dentro de eso mata. ¿Y te acordás eso que conté hace rato? Que un fulanito le tanteaba a la ex que tenía una hija y ella estaba con otra. Sí. Es Pepito. Pepito le suele tantear todavía a Pepita, siendo que Pepito ya tiene una relación y Pepita no, ni bola, porque ella está feliz y contenta con el chico con el que está ahora. Y entendés. Pero, bueno, y ponerle que Pepita le era fiel a él. Sí. Súper fiel. Sí, yo soy su mejor amigo, yo me las sé todas. Bueno, entonces, por suerte Pepita no le agarró ese divague de me fue infiel y legalmente ya piró porque los hombres lo no valen la pena y ahora sí voy a ser una bandida y voy a jugar con todos los hombres, ¿entendés? Y muchas veces, muchas mujeres se vuelven hacia ese, o sea, entran a ese mundo de hacerle también daño a los hombres. Y no todos los hombres son malos. Tipo, no todos los hombres son iguales legalmente. Por más que yo me pase diciendo que todos son iguales. No todos son iguales. Hay muchísimos hombres de la gran 7. O sea, que son súper buenos. Que valen la pena. Y le juegan acá también. Así como nos juegan a nosotras las mujeres. Le juegan también a los hombres que valen la pena. Y también matan así. Creo que las mujeres también somos un factor por el cual los hombres también se vuelven así. Sin sentimientos o sin... ¿entendés? Sin responsabilidad afectiva y cosas así. Y vos así. Sabes que otra historia, esta es una historia de Pepito y Juanito, tuvieron una relación bastante larga y Pepito fue el corneado. Me contó recién, antes de venir acá, me estaba contando porque tipo, le dije, tipo, che, si querés cuento, y le escrachamos, sabes lo. Y él Pepito me estaba contando que ellos tenían así una relación bastante linda y que básicamente ya vivían juntos, pero que después empezó a actuar raro, le metió los cuernos con un paí. ¿Usted te quedaste? ¡Ay, baby! ¿Todo? ¿Qué onda legalmente? Yo creo que hay un sector de homosexuales que tienen una debilidad por los sacerdotes. ¡Hola, qué asco! Un baby, mínimo de respeto te pido. Baby, te sorprendería de verdad. No, yo ni me acerco a la iglesia. Pero católica. Ahora, hey, ahora que estamos a punto de terminar, yo quiero dejar también una pregunta. Quiero abrir un debate. ¿Por qué vos crees que la mayoría de los infieles son hombres? ¿Vos qué crees? Vos, desde tu punto de vista como homosexual y de la comunidad también, ¿crees que los hombres heterosexuales son los más infieles, o las mujeres heterosexuales, o las lesbianas, o los gays? ¿Querés así mi opinión sincera? Tu opinión, para mí, viste que es un debate, entonces claro, dame tu opinión. Para mí la infidelidad no conoce de sexo, de género o de orientación sexual. O sea, mi parecer es, vos le sos infiel a una persona porque se terminó el amor, pero ya hay un vínculo y ya hay como un... no te quiero perder tampoco, ¿entendés? Entonces, medio egoísta también ese obviamente pensamiento. Es egoísta porque tipo vos estás pensando en tu comodidad y no estás pensando en el sentimiento de la otra persona. Y es tan fácil decirle, tipo, bueno, ponerle que nosotros somos pareja, ¿verdad? Ya quisieras, baby. Por su día con este jurar. Y nada, y es tan fácil decirte, tipo, che, Steffi, no da más. Lastimosamente es este... No, es co fácil. Obviamente decirlo. Que no, es fácil, pero ponete del lado de la otra persona, boludo. Tipo, si la otra persona descubre una infidelidad real, que te duele el corazón. A mí nunca me rompieron, o sea, a mí nunca me hicieron, no me fueron infiel, pero sí me rompieron el corazón. Y es cierto que te duele el corazón cuando te decepciona una persona. Y te duele horrible. Y ni por más que llores 3 años, si vos no sanás eso y no le perdonás a la persona, vos, ¿cómo ves que te hace rato? Vos le perdonás a tu ex para sanar vos, ese dolor va a seguir ahí. Y vos, como que tenés un círculo amistoso muy... ¿cómo te puedo decir? Mixto. Muy mixto. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son las personas más infieles? Los heterosexuales. Ay, pero espera, Ana, ¿por qué? Estamos más yo. Pero los hombres. Los hombres heterosexuales. Sí. Lastimosamente, sí. Yo también creo que los hombres heterosexuales son los más infieles. Y legalmente, de mi parte, al menos, cuando ellos me dicen, tipo, yo de mi parte, yo les digo, tipo, che, no da. No da, y lastimosamente también hay mujeres infieles. Tengo una amiga que fue el cuerno de alguien, se pilló, se pilló, hubo un quilombo de por medio y realmente yo estuve mal en no decirle tipo che no da, pero porque la pareja implicada no era tan allegada a mí.
O sea, como que yo no tenía un vínculo de cercanía con la pareja. O sea, si bien yo les conocía, no tenía ese vínculo. Dentro de la relación. Dentro de la relación. Ninguno de los dos son mis amigos. Como para opinar acerca Como para opinar. Pero yo tampoco le dije. Yo sé que otras amigas le dijeron, tipo, che, Rosanita no da esto, cortala. Pero ella no hizo caso. Se pilló. Hubo escrache en grupos de WhatsApp. Hubo escrache en todos lados. Hubo un chisme que trascendió. Por suerte no trascendió mucho. Una semana lo mucho. Y después ya se olvidaron de ese chisme, por suerte. Y realmente sí. Ponele que me arrepiento no haberle dicho en su momento a Rosanita, tipo, che, no da. Pero bueno, las otras personas allegadas a Rosanita sí le dijeron. Lastimosamente es cuestión de ella otra vez aceptar o no el consejo. Pero bueno, espero que haya aprendido de eso. Encima, boludo, tipo, ¿puedo ser obsceno, Isa? No es tan fuerte realmente. Ese quemoco por un precoz, boludo. Ay, qué puerqueza, como lo que yo hice. Pero bueno. Me fundaron por un pito chico, güey. Y nada, normalmente el mayor porcentaje son los hombres infieles y los hombres heterosexuales infieles. No crean, también los gays también son re infieles porque son muy promiscuos. Ay, los gays son re infieles. Los gays es muy... Eso yo hice una encuesta con todos mis amigos gays en una época. Y yo antes salía re con un amigo gay, ¿verdad? O sea, nos íbamos juntos al gimnasio y eso, y yo le decía... Los gays son infieles, le dije yo, me dijo, baby, los gays son re infieles porque cuesta mucho mantener una relación seria homosexual porque como que, o sea, él me dijo que le cuesta, que entre los gays cuesta mucho porque hay de tantas cosas, hay tanto por mirar, tanto por probar. Claro. Entonces como que ahora que ya es más abierto, una sociedad más abierta prácticamente, ¿verdad? En una nueva cama, una nueva generación más abierta a poder demostrar el afecto en público. Entonces, como que ni ahí están, ¿entendés? Y cabre, vos te puedes ir todo y tener tu pareja, pero estás en un boliche conocido, cabre, y está un tipo hermoso que también es homosexual. Se quieren ir todo y quieren decir, tipo, ya, pía, acabo de pasar. Eso es lo que yo no entiendo de los hombres homosexuales. Yo tengo varios amigos que son cariñosos con todos los hombres, por Basta. No decirle bandidos. Todos niños lloran, incluyéndome, tipo, solemos llorar, tipo, ay, queremos tener nuestra relación, vivir algo lindo, sentir que alguien me ama, y después la cagan, boludo, o sea, ¿qué puta lo que querés de tu vida entonces, verdad? No les entiendo, realmente no les entiendo, y después consiguen algo y lo arruinan, boludo, lo arruinan por un momento de calentura, y tipo, che... Baja un cambio, man. Tipo, estás con un tipo que... Capaz que le pone también los cuernos, pero no se entera más, ¿verdad? Pero te está dando todo. Te está dando su tiempo, por sobre todo. Porque el tiempo no se recupera, man. Y después te meten otra vez los cuernos o le meten los cuernos. Y realmente es muy complicado. Es muy complicado encontrar una persona que realmente te quiera hoy en día. No es mi caso. En este tema no me la Perdón, chicos, tenía que decirlo. Me voy a callar nomás. Hay que dejarle ser. Hay que dejarle ser feliz. Yo confío. ¿Vos confías? Confío. Sí, pero... Y para lo que sea, sábelo, acá estamos. Sábelo. Siempre yo juntas, sé. Hermana. ¡Hermana! En fin, y no les entiendo, boludo, porque la cagan. Y después, famosos quieren salvar la relación y abren la relación y después hay un quilombo y después vos luego no me contaste, pero después tenemos una relación abierta luego, pero vos este luego de aquello. Y no sé, no les entiendo. Yo al menos crecí con Cris Morena, crecí con todas las novelas infanto-juveniles donde la actriz principal se casaba con el que nunca Lola hacía caso y cosas así. Y es muy lindo ver eso. O sea, yo soy de una generación... Tengo 30, chicos, aunque no te cumplo 31 en 15 días. ¡Maenanga! ¡Maenanga, el sugar daddy! Ya me duele la espalda. Por favor, producción, si podemos cambiar el set del programa. Por favor, si podemos ir terminando ya el stream porque me está estirando la espalda. Faltan 7 minutos todavía, baby. ¿7 minutos? Sí, porque empezamos tarde hoy. Pero si quieres terminar, vamos a terminar. No, yo estoy súper... mi sueño de no sé si casarme, pero sí quiero tener algo lindo, quiero tener algo correspondido y quiero vivir eso, mi momento de cornuda. Poneme una música triste de fondo. No vaya más a decir eso. No, yo colegialmente les voy a dar un poco decir algo. Y
Necesito guardar este clip, pero si vos no querés clipear para el micro, clipear yo para mi perfil. Nunca me voy a olvidar que vine a hacer una vez stream acá y en nuestra invitada era Ana Celina y Ariel. Y me dice Ana Celina, yo estaba en esa época en la que todo yo decía, basta yo la más ilusa, basta yo la más cornuda, basta yo la más fracasada en el amor, basta yo la más... ¿Entendés? Y me dice Ana, no vaya más a decir, baby, basta yo soy en tal cosa que sea algo negativo, porque atraes. Quieras o no atraes eso para tu vida. No soy cornuda. ¿Entendés? Y yo así, ¡hija de tal! Basta yo la que nunca me toman en serio, basta yo la que nunca le piden para hacer algo serio. Y me pasaba, baby. Entonces, empecé a probar y empecé a decir, no, basta, yo no fui esa. Yo fui, ¿entendés? Tipo, claro. En tiempo pasado ya, basta, yo fui esa, basta, ¿entendés? Y dije, basta, yo soy la... Empecé a ser más positiva con mis bromas otra vez, ¿entendés? Y ahí cambió totalmente y es cierto, así es que... Tienen que tener en cuenta ese consejo de Ana Celina. Gente, antes no me escuchabas y ahora lo harás. Mi voz sonando fuerte en tu car, dice Ana Celina, ¿entendés? Así es que lo único que les voy a decir es, atraigan cosas buenas para su vida, manifiesten cosas buenas para su vida y todo lo bueno va a venir en cuanto a relación, en cuanto a familia, en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, en cuanto a estabilidad emocional. Ustedes tienen que manifestar nomás. Y el universo, si escucha. Creen en el universo, o en Dios, si creen en Dios, o en Pachamama, si creen en Pachamama, o en... En quien sea, ustedes tienen que creer nomás que sí. Y tienen que manifestar como que ya está hecho, como que ya se dio, como que ya se cumplió. Sí, yo voy a ser... Yo ya soy exitosa. Sí, yo ya soy de la gran 7. Sí, yo ya soy súper... Todo, ¿entendés? Sí, la gente me quiere luego. Cualquiera quiere estar conmigo, ¿entendés? Cualquiera querría estar conmigo. Yo tengo... ¿Entendés? Y así es. Cualquiera quiere estar conmigo hoy en día. ¡Basta! Es que sí, baby. Es que sí, obvio. O sea, el universo escucha. Escucha. Siempre hay que pedirle ¿alguien, cosas buenas? Alguien escucha. Alguien. Ahí está. Alguien, algo. Algo. Algo está ahí siempre. Así que chicos, chicas, chiques, amigues de todo el internet. Hablen. Pidan y pidan en positivo. No es... Es la ley de atracción. Ustedes piden y el universo concede. O capaz y seamos nosotros mismos los que nos estamos ayudando con esos pensamientos. Es que capaz sí. Y sea psicológico, ¿entendés? Tipo, capaz y yo, porque yo capaz y le estoy culpando, yo siempre le culpo a Dios y al universo de todas las cosas buenas que me pasan. Y de las que no también, porque capaz y aprendo algo de las claro, cosas. Son aprendizajes. Sí, ¿entendés? Capaz y aprendo algo de eso malo que me pasó. Y siempre digo, pudo estar peor. Siempre se puede estar peor, boluda. ¿Entendés? Tipo, siempre que me pasa algo malo, digo, bueno, pero puedo estar peor, ¿puedo? Claro, y a vos te digo, si seguís en el stream, deja de quejarte, agradecer lo que tenés hoy todos los días, porque, como siempre decir, como dijimos con Steffi, el universo escucha, agradecer lo que tenés hoy en día, podés estar peor, enfócate en las cosas buenas que te pasan hoy en día, y te juro que... Va a ir cambiando tu vida. Va a ir cambiando y de a poco te van a ir pasando mejores cosas. S.I.T., baby. Che, una así cosa. Así nos pegó hoy. Así bueno, nos pegó hoy. Muy filosófico. Sí, fuera. Realmente, bueno, ya respondiste igual con todas tus experiencias, pero... Ahora, con tu futuro... Con una futura pareja, ¿perdonarías una infidelidad? Vos estás así súper enamorada. Ya tienen así 2 años de relación. ¿Perdonarías una infidelidad? Obvio que lo voy a perdonar, pero ya no voy a estar con esa persona. No, claro. O sea, vos me preguntas si perdonarle y seguir con claro. La relación. No. Te voy a perdonar. Ya está. Hiciste, la cagaste. Ahora bancate tu bronca y andas viviendo más ya infiel. O sea, ya no vas a ser infiel porque ya vas a estar libre. Anda, si tanto eso es lo que querías, por algo hiciste, anda ya viviendo más ya. Sos libre. Ahora, déjame hacer mi vida a mí porque va a venir alguien... Que sí te va a respetar. Que sí me va a respetar, que sí va a respetar nuestra relación, porque una relación es de... Bueno, una relación monógama, yo soy. Dios, patria, familia. Monogamia o plomo, yo soy. Entonces, una relación es de dos. Claro. En mi caso. Poliamor no. Pero hay que dejar en claro también el vos para mí y yo para vos, ¿entendés?
Entonces, si desde un punto ya dejas en claro ese vos para mí y yo para vos, que sea vos para mí y yo para vos. Ahora, si la cagás, tu pedo, bancate tu bronca y andase tu vida más ya, ¿entendés? Tipo, te avisé bien y la que avisa no traiciona. Entonces ya no tenemos más nada que hablar, nada que continuar. Te perdono, no pasa nada, boludo, no te voy a odiar porque... Sí, me hiciste daño, súper, pero déjame nomás a mí, yo voy a sanar porque yo sé cómo sanarme a mí misma. O sea, es tu proceso. Es mi proceso, déjame a mí mi duelo, déjame a mí llorar, déjame a mí zapatear, déjame a mí sufrir un ratito nomás, pero la vida sigue, la vida continúa y va a llegar alguien con más amor, con más pasión, con más sinceridad, con más seguridad, con más todo, que te va a llenar y vas a decir, acá sí era, ¿entendés? Y ya no vas a tener ese sentimiento de odio tampoco de, ay, le odio a mi ex porque me puso los cuernos y me rompió el corazón. No, y te verás, dejen ir nomás, ya está, ya me fuiste infiel, bueno, boludo, me reduele. Ejendupa. Pero la vida sigue. No te voy a hacer sentir tan importante como para que veas que me muero de dolor por tu culpa. No, no sos lo suficientemente importante porque la vida sigue. Con o sin vos, la vida sigue, ¿entendés? O sea que en mi caso... Nunca me fueron infiel, ojalá nunca lo hagan. Con que nunca le fueron infiel ni nada. Deja ya de manifestar con tu... ¿Entendés? Bueno, yo creo que sí perdonaría, pero sería todo un proceso de empezar de cero otra vez, porque la confianza se traicionó. Y no hay más tonto el que no quiere ver, pero... No sé, yo le daría otra oportunidad a la persona si es que se me es infiel. No le estoy dando permiso tampoco. Yo no, porque me parece una total pérdida de tiempo, la verdad. Y sí, capaz, o sea, hoy, capaz eso digo ese hoy. Ese tiempo de perdonarle y empezar de cero, yo podría estar invirtiendo en una persona que, en conocerle, en una persona capaz en conocerme a mí mismo otra vez, o conocerle a una persona que sí me va a hacer. Consulta, ¿qué? Así, ya que estás nomás en eso. Bueno, ponele que nosotros pareja te metí los cuernos. Demasiado gina quiere ser mi pareja de putita y a podemos que le ande. Me quiere, gina. Y a la semana aparece otra persona. ¿Vos crees que ya estarías lista para volver a confiar en alguien? No. No. O sea, no voy a tampoco a desconfiar de otra persona a causa de otra persona, ¿verdad? Tipo, son personas totalmente diferentes, pero voy a entrar con más, claro, pero voy a entrar con mucho más cuidado, con mucho más tiempo, con mucha más paciencia, y si vale la pena, súper bien, pero y si no, no pasa nada tampoco en the next. Claro, o sea, yo creo que muchas personas se cierran, o sea, no te digo tampoco que si tu novio te metió los cuernos, terminan hoy, mañana ya tenés que conocer a la otra persona. Hay casos de personas que no saben estar solas, de que pasa mucho eso, pero mucha gente se cierra porque anteriormente le fue mal en una relación y yo creo que nunca igual estamos 100% sanos. Nunca sanamos 100% una herida. Y yo no digo darle una oportunidad a esa persona que entra en tu vida. Vos date la oportunidad a vos de conocer a otra persona y de poder sentir algo. Es lo que yo le digo a una amiga en común que tenemos. ¡Ah, me acuerdo! De Rebeca. Rebeca. Que ella se está dando la oportunidad de conocer a la otra persona. Ella no le está dando la oportunidad a Evaristo. Ella se está dando la oportunidad. Así que si estás escuchando, que se te plante en la cabeza, Rebeca. Vos te estás dando la oportunidad de conocerle a una persona y poder sentir algo lindo. Vos no le estás dando la oportunidad a la otra persona. Porque puede ser esa persona, puede ser Raúl, puede ser Pepito, puede ser fulanito. No. Vos date esa oportunidad siempre de conocer y de abrirte a una persona. Ah, 3 años de terapia. Gracias, Iván. Nos vemos mañana a la 1:45. Es que tiene razón legalmente. Sí, tuvo razón. Y vos sabes que esto aprendí con años de terapia porque yo ya mi momento de ventilar mi vida privada. Momento esquizofrénico llegué, mamá. Tener que admitir que... a mí me costó mucho sanar una herida que fue la que conté en el primer podcast, que un tipo anduve 6 meses, después tuvo novia, después le embarazó y todo eso, ¿verdad? Sí. Y yo siempre le decía a mi psicólogo, no, yo no quiero volver a sufrir, yo no quiero conocerla, porque siempre aparecían personas esporádicamente y yo así, decían, quiero algo serio, yo no, me cerraba, yo ya me abría y me decía a mi psicólogo, pero ¿por qué? Muñeca tatuya, ¿vos conocés el tatu de la muñeca? Sí. Cerrado, boludo. Así era, muñeca tatuete. Y me decía, tipo, vos capaz te estás cerrando a la posibilidad de conocer algo lindo porque
vos estás, o sea, sanar es un proceso y nunca sanás del todo. Y date la oportunidad, me decía. Y yo nunca le hice caso a mi psicólogo, como no le hago caso a ninguna de mis amigas. Pero este año sí me di la oportunidad. La cara de este Este año te diste la oportunidad. Te estás dando la me oportunidad. Me estoy dando yo la oportunidad. ¿Y qué tal? Bien, súper bien. Bien, súper bien, Arturo. A las 8 de... Las 10 de la noche de un sábado. Ay, no, amiga. ¿Será que me quieres? Sí, soy. Estúpida, está ventilando mi vida privada. Yo no me... De mí no va a estar hablando. A mí no me vas a andar exponiendo. Estoy. Ok, la terapia sirve. Para que mi psicólogo vea que la terapia sirve. Él te quiere. ¿Entendés? Él te quiere. ¿Eh? Él te quiere. ¿Quién? ¿Tu psicólogo? Sí, mi psicólogo. Yo le rehablo a todos ustedes que no le aguanto luego porque no cumplen con su contenido. Basta, soy un trauma. Ya otra vez le traumé a otro hombre. ¡Basta! Pero yo creo que sí le traumé a varios hombres legalmente porque me ha sido buena, soy fuera de bola. Y después de que ellos igual me hicieron mierda, yo igual nomás, buena onda, baby, no pasa nada, ¿entendés? Súper lo mejor, ¿entendés? Entonces como creo que eso le gusta a los hombres, pero no, baby, no pasa por ahí. Yo que soy re buena y nada. Igual siempre está en la charla. Claro, boludo. Cuestión de hablar nomás. Bueno, ¿qué vos decís? ¿De qué toca? Vamos a hablar, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar la próxima? Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Ay, ¿de qué podemos hablar? ¿No relaciones tóxicas? Ya tocamos. ¿Tipos de relaciones? Tipos de relaciones. ¿Tipos de relaciones? Monogamia, pareja abierta. Yo solamente voy a abrir mi hocico cuando toquen el tema de la monogamia, porque poligamia ni a pala. Poligamia, pareja abierta. ¿Debiste pedir ese nuevo cantante? Bueno, ese que tiene su corte tan raro. Siempre. Eso no me voy a decir. Cada vez están apareciendo más cantantes con cortes de cabello más raros. ¿Peso Pluma? No, yeah. Sí, otro más raro que Peso Pluma de su corte de su divaga ahora. Parece así como ese. ¿Vos viste Los Increíbles? Sí. ¿Y viste ese que se vestía de naranja? El malvado ese, el villano que se vestía de naranja, el que le hacía la vida imposible. ¿Pelo naranja? No, era con Los Increíbles. Mi villano favorito era. Mi villano favorito. Sí. El de naranja. Sí. Así su cabello. ¿Cómo se llama ese cantante? El que ahora tiene dos... Boludo, tiene una esposa. Y está casado con la chica. Obviamente sí, su esposa. Está casado con la chica y hace 2 meses que tiene una novia, ¿entendés? Y las dos saben. Sí, y las dos se llevan súper bien. ¿Vos sabés que yo conozco una familia acá en Paraguay que el tipo está cagado en guita porque tiene una empresa bastante conocida acá en el país que después te voy a contar cuando se termine el podcast? Yo ya sé quién es. Que tienen así una casa pegada a la otra, están intercomunicadas y en una tiene una familia y en la otra la familia y interactúa toda la familia. Ah, no, entonces no sé quién es. Pero yo también conozco una pareja poligamia. Y es una poligamia. Sí, una pareja poligamia. Una trieja. Sí, conozco, pero ellos son una pareja muy conocida de novios, así, de monogamia. ¿Del medio? Del medio. Son dos parejas muy conocidas. O sea, es una pareja muy conocida. Pero ellos a cuatro paredes son... Poliamorosos. Mute te quedaste. Y esa info que yo manejo es muy denso. Podemos terminar ya el programa porque el chisme se puede más. Bueno, nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana Viernes Santo, chicos. Se quedan en sus casas a rezar. Pascua joven, Pascua niño, Pascua váyanse a tu parenda. Yajamirana, un poco de una Pascua joven. Para grabar contenido no vamos, yo pegaría legalmente. Ya hice hacer stream en la Pascua joven. Podemos hacer la combi completa con la Sor. Basta. Y vos, Sor, te metías los cuernos y no entendías nada. ¿Te masturbas cada cuánto? ¿Qué usas? ¿La cruz o la Biblia? No, boludo, nos van a funar. Bueno, chicos, un placer haber estado hoy acá. Gracias, Arthur, por estar acá también hoy. Que ahora te mandamos un beso desde la distancia. Espero que te mejores pronto, mi reina. Nos vemos nuevamente a la vuelta de Semana Santa. Muchísimas gracias a Bueno Bank también por bancar otra vez, como siempre. Como todos los viernes. La marca que confía y esperamos que entren más marcas. Nuestro asesor comercial se tiene que poner las pilas, ¿verdad? Andy Filarte de chiquitita. Yo estoy diciendo nomás asesor comercial. Yo no digo de dónde. No doy nombres tampoco, ¿verdad? Pero alguien que sepa algún comercial que sepa vender... Que nos venda este podcast, así tenemos más marcas. Pero estamos en proceso. Me llegó la...
Ya te llegó el memo. Me llegó la info por la cucaracha que nos estamos poniendo las pilas para las marcas y que se vienen marcas nuevas. ¿Y qué marcas, baby? ¿Qué marcas? Nos vemos el dentro de 15 días a las 19 horas por el mismo medio. Así que chao, chicos. Nos vemos, mis reyes y mis reinas. Adiós.